Asiste Arturo Núñez a la inauguración de Costco, Villahermosa, Tabasco, a 22 de agosto de 2018. El gobernador Arturo Núñez Jiménez encabezó la inauguración de la tienda departamental Costco en la ciudad de Villahermosa, que generará 304 empleos directos y 1.500 indirectos, con una inversión de $48 millones. El mandatario mostró satisfacción por la llegada de este tipo de inversión a la entidad y la creación de plazas laborales. Acompañado del director general de Costco, Jaime González Solano, del gobernador electo, Adán Augusto López Hernández, de autoridades estatales y municipales, el jefe del Ejecutivo recorrió los departamentos de la tienda que ofrece más de 3.000 artículos nacionales y de importación.